Queridos hermanos, soy el padre Walter Soto de la Cruz, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Asunta de Zamácola. En este domingo 30 del tiempo ordinario, quisiera reflexionar con ustedes sobre el ciego Bartimeo. Jesús está saliendo de Jericó y mucha gente lo acompaña, pero hay un ciego que está al borde del camino mendigando. Cuando se entera que Jesús pasa, comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Sin embargo, la gente le dice que se calle, porque desentona. Y entonces Jesús lo llama y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, es la respuesta del ciego. Queridos hermanos, la ceguera en tiempos de Jesús era signo de pecado de los padres o de la persona misma. Era signo de la ausencia de Dios. También la ceguera para nosotros es signo de no poder ver el amor de Dios, de no poder contemplar el amor de la Iglesia, el amor de los hermanos. La ceguera no nos permite ver a Dios en los acontecimientos cotidianos de nuestra vida. Y así como este ciego, cuando Jesús lo llama, suelta el manto, igual también nosotros necesitamos soltar nuestras seguridades, salir de nuestra zona de confort para poder dar ese salto como este ciego. Soltó el manto, saltó y se acercó a Jesús, y de ese modo ser curados. Por eso, queridos hermanos, vamos a pedirle a la Virgen de la Asunta que nos ayude, como a este ciego una vez curados, seguir a Jesús, salir en misión, misioneros de Jesucristo como sus discípulos. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan buen domingo.